La mujer de Chiquito Romero contó que es obsesiva con una circunstancia del hogar y qué problemas le trajo esa manía. De regreso e instalada nuevamente en Argentina, la ex vedette y mujer de Chiquito Romero se sumó al staff del Club del Moro, el exitoso ciclo radial de la 100 que conduce Santiago del Moro de 6 a 10 de la mañana. Y, fue en ese programa que la nueva panelista confesó su fanatismo por el orden y la limpieza. Entre los tantos tópicos que debatían en la edición del lunes 26 de septiembre, y donde cada uno aporta opinión y experiencias de vida, Eliana Guercio comenzó a exponer cómo es ella con las tareas del hogar, las manías y los tocs. Y fue allí que lanzó una insólita e inesperada revelación. Luego de detallar que a la hora de limpiar, y desinfectar es fanática de la aspiradora y de una máquinas evapor que pasa a los sillones a fin de matar cualquier germen que pueda andar dando vuelta, la mujer del ex arquero de la selección nacional lanzó, cada 4 meses cambio la aspiradora. Con el resto de sus compañeros atentos y sorprendidos por la confesión, y en medio de interrogantes que le hacían al respecto, a fin de entenderla o saber más de la cuestión. Guercio continuó, ahora tengo aspiradora, vaporiera para la ropa y para el piso. Tenía un problema de ansiedad, un TOC. Fue entonces que Eliana siguió, a mi casa no se entra con zapatos. Me pasó una Navidad en Manchester que la hermana de el Kun Agüero no se quería sacar las sandalias. Hice un tratamiento largo y ahora ya sé que si entran con calzado las bacterias no entran. Estoy a punto de que me saquen el chalequito que tengo atado. Si vienen a mi casa tengo pantuflas para todo el mundo recómodas. Como mucho puedo aceptar tirar un desinfectante en la suela, pero a mucho pesar porque después me queda todo el piso marcado distinto. Cerró Guercio dejando en claro que no es de dar el brazo a torcer en cuanto a su manera de ser con la limpieza e higiene del hogar.